reaching close to the end of the first day. Very successful presentation. Wonderful. Wonderful information and fascinating stuff. But we have yet to go. The queen of them all, I think, the star of the show for the day, at least for our grant program. So it's my pleasure to very briefly introduce to you Javier Fonseca Santa Cruz, who was selected out of a pretty impressive pool of applicants for the travel grant from the IAS. And he reflects a lot of the things that we're trying to do to mix it up between older established scholars, younger, very quickly advancing scholars and such. It's a really tremendous situation, and Javier won hands down beyond a doubt. Just a quick word or two about him. He got his bachelor's and licenciado degree from, where is that, Nacional, San Antonio de Abad de Cusco. And he is currently the director of the Proyecto de Investigación Arqueológica en Espíritu Pampa. And if you're like me, you've been sort of tragedy struck that you've only seen newspaper accounts, maybe websites or something like that concerning the discoveries in this area of Espíritu Pampa related to the Huari period. You know, it's one of those things where the first time you heard it, if you were like me, you went, nothing. That's not, somebody got mixed up here and they're combining two articles. Well, not so. It really is the case, and so, like yourselves, I'm looking very much forward to hearing about Ocupación Huari en el Antisuyo. Javier. Thank you. Bueno, primeramente quiero agradecer al Instituto de Estudios Americanos por la invitación a mi persona, también a los señores organizadores, a los señores ponentes que han asistido para darnos a conocer sus diferentes trabajos de investigación arqueológica, y como también a todas las personas que han asistido a este evento académico. El trabajo que pongo a su consideración lo hemos denominado la ocupación Huari en el Antisuyo. Primeramente, para hablar de Vilcabamba, realmente es exquisito. Es un lugar donde se han asentado dos grandes culturas. La primera es de Huari, que se han asentado personajes de la élite Huari. La segunda viene a ser la última capital de la resistencia inca, empezando por Manco Inca y posteriormente con la ejecución de Túpac Amaru. La información realmente es exquisita dentro de lo que viene a ser este espacio de la Antisuyo. Para ubicarles un poco, voy a hablar un poco de referente a la ubicación. Está ubicado dentro de lo que viene a ser la provincia de la Convención, distrito de Vilcabamba, región Cusco. Para acceder a esta ruta tenemos dos rutas. La primera ruta es una ruta carrozable del Cusco hasta el Valle de San Miguel y posteriormente ingresa a Espíritu Pampa. Antes se caminaba casi más o menos 9 horas para ingresar a este lugar. Y la otra ruta es la ruta que es conocida como la ruta histórica, es por donde Manco Inca se llega a replegar hacia lo que vendría a ser Vilcabamba, ¿no? Y llega a la trocha carrozable hasta Pampaconas y posteriormente se accede con una caminata de 2 o 3 días, pero la recomendable es esta ruta por donde ustedes pueden visitar hacia lo que vendría a ser la última capital de la resistencia inca. Este es el plano de planta de Espíritu Pampa, realmente es extenso, solamente una parte estamos mostrándoles. Este viene a ser los diferentes sectores, 14 ventanas. Tenemos una callanca que tiene más de 80 metros. Y los diferentes sectores que están, ¿no? Sectores, viviendas, etc. Y este es el sector Huari, que se llevó a realizar los trabajos de investigación arqueológica en la temporada del 2011. Y como resultado de estos trabajos, se hizo el descubrimiento del señor de Vilcabamba. Dentro de los cronistas,
muchos de ellos solamente hacen una mención de lo que viene a ser Vilcabamba, mas no hacen una mención de lo que viene a ser Espíritu Pampa. Posteriormente, ya hacen una mención, estudiosos contemporáneos que Hiram Bingham llega en 1911 a Espíritu Pampa, y uno de los personajes que está también presente es Vincent Lin, quien hace un aporte realmente a la arqueología de Cusco, quien hace un levantamiento de todos esos sectores, ¿no? Realmente muy interesante, y el aporte que hizo un plano de planta de todos esos sectores. Dentro de los trabajos arqueológicos tenemos a muchos de ellos que se han dado los trabajos desde el 2002. Ahí tenemos también a Sakai, quien hace un levantamiento de este espacio en 3D de todo el conjunto arqueológico Espíritu Pampa. Ryan Bauer, mi persona, quien realiza trabajos desde el 2008 hasta el 2014 y posteriormente a la actualidad. Estas son dos vistas fotográficas y ustedes pueden apreciar la ceja de selva, realmente, que es difícil el trabajo de los arqueólogos en esta zona, es así como encontramos. Y posteriormente, este es el espacio, llega el momento de la tala de esta vegetación arbustiva y arbórea de la zona para iniciar nuestros trabajos de investigación arqueológica. Una vez retirado todo este material, ustedes pueden apreciar, primeramente hicimos 5 trincheras de cavación de 10x2, en la cual llegamos a evidenciar arquitectura que no correspondía a la inca. El material alfarero que no era inca, era del horizonte medio. Posteriormente cambiamos nuestras estrategias de excavaciones, lo hicimos en área, y ustedes pueden ver estos espacios. Lamentablemente en la década del 70 este espacio fue bloqueado por el hacendado que habitaba todo este lugar. Pueden ver la gran cantidad de material lítico, los muros, las cabeceras de muro, etc. Y en la parte inferior pueden ver el comportamiento topográfico donde se llega a ubicar de lo que viene a ser la tumba principal de Señora de Vilcabamba, un contexto y otro, lamentablemente, solamente nos dejaron las estructuras y las bases que fue guaqueado, ¿no? Entonces, este lugar es conocido como el sector del Cacao Pampa. En la actualidad, este es todo el espacio. Hasta el 2018, donde se han realizado los trabajos de investigación arqueológica, y este es el último templo que se asemeja al templo de la capital Guay, y es el más grande, si ustedes pueden apreciar. Un patio principal de este templo, acá otro patio y otro patio. Y en la parte superior ustedes pueden ver esas estructuras circulares, esa viene a ser las ocupaciones incas, y posteriormente debajo es de la que está la ocupación Guay. Este es un plano de planta, pueden apreciar que se asemeja a lo que vendría a ser Conchopata. Esta es una estructura ED que se excavó en 2011, y esta parte que ustedes pueden apreciar se excavó en otra temporada. Realmente la información es muy amplia, voy a tratar de dar un poco más resumido. Esta es una ofrenda que está en el contrafuerte del muro. Esta es una tumba que voy a ampliarles. Esta es una estructura funeraria, la cual lamentablemente fue bloqueado, pero podemos ver las características constructivas que tiene. Acá vemos lo que viene a ser una estructura sellada. No encontramos nada, solamente encontramos una tierra bien tamizada, lo cual nos indicaría, según la información que hemos estado viendo, de que era para futuros entierros o como también para guardar diferentes productos, ¿no? Esta es una estructura funeraria que se encuentra en este, que ha sido cavado en la zona natural, el cual también voy a emplear. Esta es una ofrenda realmente interesante, el material cultural que se encuentra en el medio. Ahí pueden ver ya una vez ya culminado en las diferentes temporadas, la estructura ND y la gran cantidad de esa parte que les indicaba que no lo que se excavó, están conformados por contextos y ofrendas. Hay la ofrenda principal y este área lamentablemente fue disturbado.
Este es un contexto funerario, realmente es interesante. Es una estructura rectangular con ángulos cóncavos y el medio está dividido por muros, por lajas perpendiculares que tienen más o menos 1,70 m de altura. En este espacio era donde depositar la ofrenda, parte de la ofrenda nos han dejado los huaqueños. Y en este espacio es donde depositaban al individuo, era tipo una cajuela. Realmente es un contexto funeral interesante. Y parte de ese contexto funerario tenemos estos elementos, unas botellas, material, armas de guerra y elementos que se han evidenciado dentro de este contexto funerario. Bueno, esta es la ofrenda que pueden ver en el medio, que está conformado por diferentes objetos de un estilo wari, ahí pueden ustedes ver. Acá tenemos una producción local, es una producción que los nativos o los ashaninkas o los piros están elaborando este material, pero la forma es wari y la iconografía también es wari, ¿no? Y ahí pueden apreciar. Parte de esta ofrenda también pueden apreciar pectorales de plata para las rodillas, las canilleras, se podrían decir, estos, y herramientas, los cuales nos indican que en Espíritu Pampa están elaborando metales. Elementos de la zona es la chonta, que los nativos utilizan para sus armas de guerra o de caza. Esta es la chonta que están utilizando en los mangos y es parte de la evidencia que ustedes pueden apreciar. Acá hay impregnaciones de textiles. Todos los metales han sido envueltos en textiles, pero lamentablemente es un sitio húmedo, lluvioso. Todo este material orgánico se llega a descomponer. Solamente encontramos en todos los contextos de lo que viene a ser la dentadura. Material orgánico se llega a descomponer. Otro contexto que han roto el piso natural y posteriormente pueden apreciar la estructura. Interiormente encontramos el sulfuro de mercurio, que en todos los contextos contextos funerarios se están encontrándose asociado a puntas de proyectil o raspadores y cuchillos. En la parte superior es donde la ofrenda, lo cavan el suelo natural y hacen el depósito de este material. Pueden ustedes ver que el material, parte de esta ofrenda, el material de estilo wari, tenemos un cuchillo, un raspador, un pectoral de plata, que se está evidenciando, y también este material que se llegó a encontrar, hay fragmentos de textil que corresponde a una bolsita o una chuspita con impregnaciones de plata. Solamente encontramos eso. Bueno, viendo esa la anterior unidad, voy a dedicar ahí mucho más el contenido cultural, lo que es ofrendas, contextos funerarios. Otra unidad arquitectónica en D. Pueden ver el muro recto y el muro cóncavo. Ahí pueden apreciar lo que viene a ser el piso de ocupación. Esto es una tumba. Tiene una forma, la parte superior es una torre de doble piso. Y acá se encuentran varios contextos funerarios y ofrendas. El proceso de trabajo. Y ahí pueden ver ya de lo que viene a ser los diferentes contextos funerarios. Este es una ofrenda, un contexto funerario que tiene una forma de una copa invertida. Interesante la forma como lo han diseñado, realmente es enchapado, muy, muy impresionante realmente. Y es otro contexto. Pueden ver la forma como están sellando sus tumbas. Un contexto funerario y una ofrenda en la parte superior. Otra ofrenda y otra ofrenda importante que se encuentra dentro de este espacio. Bueno, acá pueden apreciar la forma como ha sido distribuido. Están divididos por estos muros. La concentración de los contextos funerarios y las ofrendas se encuentra en este espacio. Una ofrenda y posteriormente los contextos.
parte de una ofrenda, interiormente de esto, de todo lo que viene a ser de estas estructuras, solo se encuentra una tierra bien tamizada y bien seleccionada. Tanto los contextos funerarios también tienen ese mismo comportamiento. Un otro contexto funerario, parte de su ajuar, podemos ver el material de una producción local, de estilo wari, los diferentes materiales también en tubos de plata. Al individuo, vuelvo a indicar solamente lo que encontramos en lo que viene a ser la dentadura. Esta es otra estructura funeraria, la que les indicaba, que es, tiene una forma de una copa invertida. Retirado todo esto, se la tapa, interiormente se encuentra enchapado, dividido por camiones. Realmente es impresionante la forma como han elaborado esa estructura funeraria. Parte de los objetos que están relacionados a esta tumba es esto, todo este material de los diferentes estilos. Ahí pueden ver una producción local que los nativos están elaborando. Hablamos de los achamincas, los piros, que son dueños de este espacio de la Amazonía, ¿no? Una producción local. Los diferentes estilos que se están encontrándose dentro de lo que viene a ser Espíritu Pampa. Una ofrenda, el material, producción local y material importado. Y un contexto funerario, una cantinflora de un estilo chaquipampa y como también viene asociado a estos tupus que se están evidenciando parte del individuo, solamente encontramos la dentadura. Otra ofrenda, una producción local, donde ustedes pueden apreciar el sello de los nativos, pues que ellos están elaborando esta cerámica. Interiormente hay una iconografía de un estilo wari, que está dentro de esa vasija, y elementos de música que ellos están elaborando, de elementos de la zona. Otro contexto funerario, una producción local. Ahí ven ustedes un petorral de plata y las herramientas asociadas a obsidianas. Estas lajas se encuentran en las bases de las estructuras funerarias. Era donde depositaban al individuo asociado a metales, pero casi la gran mayoría en las bases se encuentran estas lajas con una horadación en el medio. Parte de la ofrenda que se está encontrándose dentro de ahí, y como también vemos parte de la ofrenda, tenemos pues, unas representaciones antropomorfas que corresponden a un oso, herramientas, las obsidianas, y este es un pectoral de plata que se asemeja al evidenciado en Cutelo, en Cajamarca, como parte de un guaqueo que hubo. Si ustedes pueden apreciar las representaciones antropomorfas, se asemeja al de Espíritu Pampa. Otra estructura en D, con otra subestructura en D. En este espacio ya también no encontramos ningún evento o algún contexto funerario, solamente encontramos pequeñas bolsonadas de fragmentos de los diferentes estilos, inclusive hay un estilo Cajamarca que se está encontrándose dentro de estas bolsonadas, pero no se está encontrándose algún contexto funeral, ¿no? Bueno, esto ya es en sí las bolsonadas, que se encuentran los diferentes estilos importados y como también de la zona, que se están evidenciando. Este es un contexto funerario que tiene una forma de bota. El muro donde depositan es esta parte, y es interesante su contenido cultural, y posteriormente es donde depositan al individuo. Esto ha sido sellado más o menos por 1.5 metros de material, parece de como tierra, no es tierra, sino material de cemento, así, bien,
O sea, realmente, si ustedes excavaban, acá no encuentran nada. Pero excavamos y encontramos lo que viene a ser un contexto funerario. Esta es parte de esta ofrenda que encontramos los diferentes estilos. El material alfarero es donde se representa la ofrenda, es en dualidad, en pares, están ofrendando a sus individuos. Ahí pueden ver los diferentes estilos que estamos evidenciando. Parte también de esta ofrenda tenemos un estilo Cajamarca. Tenemos estas representaciones. Si ustedes pueden apreciar, esta es la representación de una cara de un monito de la zona. Pueden apreciarlo, las orejas. Y las asas corresponden a las manitos. Es una producción local que se está produciéndose dentro de este espacio. Parte también de la ofrenda son estos elementos que están encontrándose. Estos elementos se distribuyen, que se están encontrándose dentro de la misma capital Huari y como también fuera de la capital Huari, ¿no? Parte de la ofrenda, todos estos materiales de tucus en plata. Bueno, acá vemos el material que se dispersó por diferentes partes, tanto en la misma capital Huari, en Ayacucho, y como también fuera del departamento de Cusco, ¿no? Y tenemos el agente 103, la doctora Patricia Noblo, que es la que hace el estudio, que estos materiales se dispersan en diferentes partes dentro del área del Perú. Otro contexto que se encuentra relacionado a esta estructura en forma de bota, lamentablemente fue disturbado, pero llegamos a evidenciar lo que viene a ser un pectoral de plata con una representación antropomorfa asociado a lo que viene a ser el tucus de plata. Es un modo en forma de media luna y en este espacio es donde depositan, ¿no?, la ofrenda. Bueno, esta es otra unidad arquitectónica. Esta unidad es donde se encuentra lo que viene a ser la tumba principal del señor de Vilcabamba. Ustedes pueden apreciar, esta es la ubicación exactamente. Acá hay un contexto funerario que está debajo del contrafuerte de este muro, lamentablemente fue golpeado. Otro contexto funerario, esta es una ofrenda, un contexto donde solamente se encuentran elementos líticos, con una tierra bien tamizada, que los huaris utilizaban como elementos rituales, o como podrían ser las famosas sillas, ¿no? Ellos ofrendaban a sus muertos, a sus deidades. Un contexto funerario que fue cavado en el suelo natural, donde estaba asociado a metales de plata y elementos de mujer, ¿no? Herramientas para la elaboración de la cerámica que se encuentran dentro de esta ofrenda, también herramientas, y un contexto funerario, y de lo que viene a ser el personaje, hablamos del señor de Vilcabamba. Ahí pueden tener un poco más la idea más clara, el área volteada, la distribución de los contextos funerarios y las ofrendas que se encuentran dentro de esta espacio. Esta es la tumba en sí, tiene un diámetro de 1 metro, con una altura de 1,70 m. Estas lajas son de 1,60 m, con un ancho de 65 m, ¿no?, los cuales estarán sellados. Toda esta estructura ha sido embarrada y posteriormente enlucido con esta arcilla de un color plomizo. Todas las unidades arquitectónicas estaban conformadas por un embarrado y con esta arcilla color plomizo. Ahí ustedes pueden ver de lo que viene a ser, les indicaba, esa tierra bien tamizada, bien seleccionada, que eran conformantes de todos los contextos funerarios y las ofrendas. Este tipo 5A hace un estudio, Williams, Isbell, mejor dicho, el cual lo denomina como el 5A,
Y esto también se debe evidenciar en lo que viene a ser Poncho Pata y como también en diferentes partes dentro del área del Cusco, pero todas están vacías, solamente encuentran estructuras. Nosotros encontramos un contexto sellado que corresponde a un personaje, vuelvo a indicar, de la élite Guari, que habitó este espacio de lo que viene a ser el espíritu Palma. Ahí pueden ver, el contexto funerario es un pectoral de plata, la máscara, y ustedes pueden ver este color rojizo. Vuelvo a decir de que ha sido pintado, montado este personaje. No solamente él, sino todos los contextos funerarios están asociados, relacionados a este elemento, el círculo de Mercurio. Parte de lo que viene a ser las lentejuelas, estas representaciones antropomorfas, el cetro y el báculo, se encuentran dentro de este objeto. Ya ustedes pueden ver acá algo brillante, esos son los brazaletes de oro. Ahí pueden apreciar parte del ajuar funerario de este personaje. Este personaje, según el análisis de los eminentes de especializados en el Ministerio de Cultura, hemos recuperado parte de 8 a 9, solamente parte de la dentadura, y tiene una edad estimada más o menos a 25 o 35 años de edad. O sea, el personaje que habitó este espacio murió a una edad muy temprana. Y parte de lo que viene a ser el tejido blando al momento de retirar se encuentra impregnado, pues nos podría indicar de que este personaje, el rostro que ustedes pueden apreciar, corresponde a la persona que habitó en este espacio. Este es el brazalete que tiene, mejor esta pechera, que puede ser representaciones antropomorfas felínicas, y de lo que viene a ser un báculo y un cetro que han sido elaborados con chonta. La chonta es una palmera que es utilizada por los nativos de la zona y ha sido forrado con láminas de plata. Estas son dos brazaletes de oro en la cual están representadas estas figuras antropomorfas felinas. Ahí pueden ver estas lentejuelas que estos eran impregnados o llevaban en el humo en la vestimenta, o como también en los arreglos faciales, que la doctora Patricia Nombre hace un análisis referente a estas lentejuelas. Y acá ustedes pueden apreciar algo de 14 figuras, 7 a la izquierda y 7 a la derecha, que son representaciones antropomorfas, pero que no se parecen el uno al otro. Entonces eso nos indicaría de que para la elaboración de estos personajes han participado diferentes artesanos, o como también pueden haber sido los gobernantes que se establecieron dentro de este espacio de Vilcabamba. Parte del ajuar funerario también tenemos en lo que viene a ser estas cuencas, que nosotros no conocemos como las famosas chajiras, que son algo de 600 y pico de estas cuentas y esas plumas cefálicas. Vemos de que en Espíritu Pampa no solamente este personaje encontramos otros personajes, pero no a este nivel que hemos encontrado el señor de Guari. Pues vemos de que en Espíritu Pampa se llegaron a asentar personajes de la élite Guari dentro de este espacio. Otro contexto. Pueden ver de lo que viene a ser un pectoral circular asociado a un tubo, al individuo solamente la dentadura que encontramos. Otro contexto funerario, hay esta botella con una representación antropomorfa, tubos de plata, un pectoral en mal estado de conservación, circulares realmente son. Un tocado, es interesante realmente este tocado, y solamente al individuo tenemos la dentadura. Entonces, con las características constructivas podemos indicar de que el personaje, la forma como ha sido enterrado fue una posición sedente. Una ofrenda
Y ustedes pueden apreciar de esas lentejuelas era la forma como llevaban estos personajes, ¿no? Hay mucha información referente a estos datos. Un contexto ligeramente disturbado, pero encontramos parte de lo que vendría a ser un pectoral de plata, un collar de plata. Y estos elementos de estos pectorales estamos encontrando en diferentes espacios, ¿no? Hay menos en Chachapoyas, en un museo dentro de lo que es, no exactamente no me acuerdo muy bien, en Cutero, que están encontrando en Pomacanchi, en el Cusco. Lo demás todo, no solamente hay más pectorales de estos que hemos llegado a evidenciar en Espíritu Pampa. Pues podemos indicar de que en Espíritu Pampa hay canteras de oro, hay canteras de plata. Era un lugar donde se llegó a producir estos metales y posteriormente fueron importados a otros lugares. Este es el templo mayor, se podría decirse, que hemos encontrado en Espíritu Pampa. Solamente se excavó esta parte de este espacio. Todavía falta excavar todo este lugar y donde llegamos a encontrar cosas muy interesantes realmente. Ustedes pueden apreciar ya en sí la foto, el lugar como está. Esta es una ofrenda donde está conformado por una corona de plata asociada a una vasija, de otra vasija sin decoración y un pectoral. En este espacio encontramos de lo que viene a ser una ofrenda de un camello más o menos de 3 años de edad, más o menos es tierno realmente, y todo este espacio realmente falta excavar, porque lo que encontramos, los contextos funerarios, se encuentra debajo de los pisos de ocupación. No encontramos ningún elemento en la parte superior, uno que otro lo que vendría a ser ofrendas, pero debajo del piso de ocupación es donde se encuentran los contextos funerarios y las ofrendas. Esta es una estructura de pequeña, donde era un lugar donde hacían sus ceremonias mágicos religiosas a sus deidades o a sus actos que estaban en torno a este espacio. Esta estructura realmente se parece a lo que vendría a ser la misma capital Gori. Vemos estos nichos dentro de por las características constructivas que se tiene dentro. Entonces, Espíritu Pampa sí ha jugado un papel muy importante dentro de la expansión Gori. Tenemos realmente las evidencias que se están plasmándose dentro de este espacio. Ahí es parte también de esta temporada que se hizo las excavaciones, estructuras rectangulares también hay, etc. Y acá encontramos un contexto funerario. Tiene la forma, las características, la forma del enterramiento huari. Pero al momento de aperturar, nos damos con la sorpresa que es un enterramiento inca. Acá. Este es el espacio. Un dato interesante y otro dato. Esta es una tapa que encontramos en la temporada del 2008, que es Huari, pero está en la ocupación inca. Y acá ustedes pueden ver otra tapa, que es Huari, que encuentran en Cutervo, Cajamarca. Entonces, lo que quiero de repente es indicarles de que en Espíritu Pampa hubo la coexistencia entre los huaris y los incas. Encontramos dentro de la ocupación inca estructuras en D, pero la ocupación es inca, pero la forma es huari. Hay una vasija que encontramos más o menos con un diámetro de 50, con una altura de 30, donde se ve plasmado la resistencia andina frente a la invasión española, donde hay la participación de las diferentes etnias que se están enfrentándose a los invasores. Pero dentro de la iconografía encontramos elementos iconográficos huaris, por lo cual, a lo menos en Espíritu Pampa, se ve de que hubo la coexistencia entre los huaris y los incas, o sea, parte de la heredad de los huaris. Inclusive ahí utilizan las mismas canteras de los huaris. O sea, realmente la información es interesante de lo que se está recuperándose en Espíritu Pampa.
La presencia Wari no es aislada. La presencia Wari realmente es fuerte. Encontramos Espíritu Pampa, cerca Espíritu Pampa, Chontabamba, Concevidayo, en el mismo Quillabamba, en Pichari, Quindiri, en Incahuasi. No será más o menos unas, un mes atrás, se encontró presencia Wari. Y también en lo que vendría a ser el Vilcabamba. Entonces vemos de que Espíritu Pampa, la presencia Wari es realmente masificada dentro de este espacio. Bueno, realmente muchísimas gracias por su atención. Espero sus preguntas. Unos 10 minutos para preguntas, te dejo seleccionar las últimas. A ver, si tienen alguna inquietud, a veces de repente la charla no le he dado todo, pero la información es realmente muy amplia. Gracias. Excelente material, excelente trabajo, felicitaciones, realmente es para envidiar. También tengo una pregunta de carácter cronológico, porque el material que usted, con toda la razón, asocia a Wari, tenemos el contexto que usted también conoce de Castillo de Huarmey, donde tenemos una presencia Wari en el Valle de Huarmey, una implantación Wari, y los fechamientos son tipo siglo 8 en radiocarbo. En el último, usted nos presentó una tumba estilo Wari con material Inca. Ahora bien, ¿cómo lo explica a nivel cronológico? ¿Hicieron ustedes o tuvieron posibilidad de hacer algunos fechamientos radiocarbónicos? Porque estamos hablando de un espacio temporal hasta este momento considerado de como 500 años de diferencia. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿quiénes eran los Waris? ¿Quiénes convivían con los Incas, según la interpretación de usted? ¿Y cómo se puede seguir la continuidad de la presencia, entre comillas, Wari, tal como lo define usted, a través de estos 500 años? Gracias. Bueno, como indicaba, de que los Waris, cuando hubo el colapso, esas sociedades no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía parte de la heredad persiste, y es por eso cuando ingresan los incas, encuentran a estos personajes. Un dato, que utilizan las mismas canteras para la producción de cerámica. El otro es del material que nosotros encontramos. Esta tunda que ustedes han visto, a ver, esta tiene las mismas características, la forma como lo han elaborado. O sea, tenemos estas lacas perpendiculares. Este es, acá es un batán fragmentado, que son indicadores de que está relacionado a una tumba. En cualquiera de los contextos que hemos encontrado, tiene esas mismas características. Aperturamos y es fin. No se ha hecho todavía de lo que viene a ser una datación de radiocarbono, pero sí se tiene de lo que se han hecho dentro de este espacio de la ocupación Wari, algo de 9 dataciones, gracias a Brian Bauer, que más o menos está entre 650 a 900 la presencia. Lo Inca, hicimos en 14 ventanas, tiene más o menos de lo que viene a ser de la resistencia Inca hasta la muerte de Túpac Amaru I. Entonces la cronología de la ocupación nunca se tiene ahí. Entonces es interesante realmente en los indicios que estamos encontrando dentro de este espacio. Bueno,
Según nuestra pregunta, es que las cronistas que hablan de la conquista de Vilcabamba hablan de una ciudad muy bien amplia, que tiene cientos de casas. Y el sitio Inca, como, según el mapa que ha mostrado en su primer mapa del sitio, muestra que toda la ocupación Inca está por un lado, es parte de Huari, está como es que como 20 minutos caminando desde el centro Inca hasta ahí. Pero en el área entre este y la ocupación Inca y la ocupación Huari, me parece que había muchas evidencias de tal vez había más ocupación entre eso, ¿ya? Piense que tal vez es posible que los incas estaban ocupando toda esa área, incluso esa área, y eso es un contexto de reuso de los contextos funerarios guaris. No, efectivamente, la ocupación, la ocupación hasta ahorita no podemos realmente determinar este lugar. Tiene dueño, o sea, son comuneros que son dueños y es un poco difícil avanzar con las excavaciones. Tenemos que siempre estar liando con ellos. O sea, hasta ahorita no hemos detectado todavía los lugares de producción, de vivienda, de los bueyes. Vuelvo a decir, de una hora de caminata se encuentra lo que viene a ser una ocupación huari. En Chontababa, que es de media hora, también es ocupación huari. Entonces, la presencia huari es masificada, sino que falta más investigaciones para poder determinar la extensión exactamente, cuál fue realmente, ¿no?, dentro del espíritu y palabra. ¿Puedes hablar un poquito más sobre los otros contextos huari? Su penúltimo slide. Oye, tienes todos estos sitios y cosas que son sitios huari. ¿Es solamente por cerámicas, por arte metal? Hay arquitectura, ¿qué son los diferentes contextos en los otros sitios en el que están buscando? ¿Por qué dicen son huari? ¿Por qué son huari? ¿Qué son las evidencias que tenemos en los diferentes lugares? Bueno, no le entendí muy bien la pregunta, pero me entiendo. Pero es penúltimo, penúltimo slide. Ya. Tienes diferentes sitios. Que dice con sitios huari en Cusco. ¿Por qué son huari? Porque aquí usted tiene mucha evidencia. Sí. Pero a veces alguien dice que es huari y solamente por cerámica o de repente por un templo de. Solamente quiero conocer más sobre esto. Ya. Acá en Pichari Quimbiri hay presencia huari por las tumbas que se han evidenciado. ¿Ya? En Quillabamba, en 2012, en mi salida. Encontraron al momento de aperturar una calle, encontraron una ofrenda huari dentro de este espacio. En Concevidayo tenemos Concevidayo y Chontababa nos han traído materiales huari de los mismos pobladores que al momento de hacer sus casas, etcétera, etcétera. En otras palabras, cubren o por último lo bloquean para que el ministerio, bueno, no tenga problemas, es eso, ¿no? En Vilcabamba, como les vuelvo a decir, un mes atrás estaba en el área de supervisiones apoyando y efectivamente mi colega que estaba excavando una ocupación huari de un templo hindú, que tampoco sabía, porque no estaba en lo inca. Entonces, es por eso que el mismo de que la presencia huari es masificado dentro de lo que vendría a ser el Antisuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Bueno, parece que, bueno, el interés quizás de los huari en ese área sería el oro, piensan, ¿no? Pero también, ¿crece ahí la chonta o es más abajo? Puede ser también que... Bueno, noto que uno es Chontabamba, pero quizás otro recurso que estaban cosechando por ahí puede ser la chonta, porque sé que era una manera, bueno, no sé si necesariamente, pero sí es un material muy importante, ¿no? Para las herramientas y no sé si han
pensado un poco de... La chonta es del lugar, crece en el lugar, tanto en Chontabamba y como también en Espíritu Pampa. Es un elemento de la zona que los nativos utilizaban para hacer armas de guerra. Entonces los incas y como también los boris utilizan este material para sus arcos y como también para sus herramientas. Toda esta área tenemos recursos, tenemos ahí canteras de oro, de plata, la coca, el ajín, animales exóticos. Entonces este espacio de Espíritu Pampa tuvo un papel importante dentro de lo que vendría a ser la expansión guay, los recursos naturales que tenía este espacio. ¿Alguna inquietud? ¿Podría mostrar otro de esos instrumentos locales? Ah, ya. ¿Y esto con la poquita más? Todo el material realmente lo que se está evidenciando no se está... considerando, pues, es realmente mucho el material que se tiene. Lo estoy haciendo de una forma muy resumida, son de varios años realmente, ¿no? ¿Cómo es eso? Ya me tardé. Ya, creo que está allá. Ahí está. Estos son instrumentos musicales. Si ustedes pueden ver, estos son animales que están representando en la zona. Y este también es una, los que han viajado a Espíritu Pampa también se ve que también es de los animales tipo un nido que se cuelga. Bien, hay. Empollan o viven dentro de esto, ¿no? Esta es la forma que tienen, pero son instrumentos musicales que hacían música realmente dentro de este espacio. Y no solamente encontramos, sino las investigaciones que están haciendo dentro del área de Cusco también están encontrando estos tipos de instrumentos musicales. Gracias. ¿Alguna inquietud más? I think it is a little bit challenging.
anticipated, but I wanted again to thank Javier for a wonderful presentation.